La canción, esta sería la canción de Succession. Plan, bling, blam, bla. ¿Por qué? Porque es miércoles. ¿Y qué pasa los miércoles? Va, por última vez. ¿Qué va a pasar por última vez hoy? Vamos a hablar de Succession. Porque sí, llegó el miércoles, amigos. Hay un pajarillo que obviamente estaba durmiendo hasta que dije bling, 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 y empezó a cantar. No importa, porque hoy es miércoles 31 de mayo. Termina mayo. Listo, esas son todas las noticias que tengo para... No, termina mayo. Es increíble, ¿no? Como ayer empezaba mayo y hoy termina en mayo. Así que bueno, empieza junio. Como siempre, y después julio, agosto. Ya está, termina el año, ¿no? Septiembre, octubre. Quien dice octubre dice noviembre, noviembre, diciembre, pimba. 2024. Feliz, y empezamos con Feliz Navidad. Feliz Navidad. Me encanta esa canción. Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, empezó cualquier cosa. Me encanta empezar mal los episodios, chicos. Quiero que sepan que lo hago a propósito. No es que me sale mal, porque soy un pelotudo, que lo soy. Pero esto es porque me gusta empezar cualquier cosa. Yo te digo, tengo mis notitas para cada episodio de lo que voy a hablar, qué voy a decir, las tonterías que quiero hablar. Pero cuando le pongo, hago clic en rec, digo cualquier cosa. Lo hago a propósito, porque es miércoles, el día más activo de la semana. Pero además, esto es desde lejos. Un poquito desde lejos para estar un poquito más cerca. Claro que sí, mi nombre es Max Goldenberg. Cualquier cosa. Max Goldenberg, @GoldenMax. En las redes sociales, desde lejos, el podcast. @gmail.com son las vías de comunicación donde vos me podés escribir lo que quieras, a la hora que quieras, y yo respondo todo. Esto de estar tan asincrónicos y conectados todo el tiempo hace que uno pueda escribirle al otro cuando se te cante el culo, ¿no? Medio que es así. Salvo que llame Peckerman. No, salvo que vos no tengas las notificaciones apagadas y te suene tipo plin plin a las, no sé, 2 de la mañana, ¿no? Tampoco me pasa a mí, pero yo tengo las notificaciones apagadas. Para mí, uno de los grandes avances de la humanidad es el focus. Es el focus group, ¿no? Focus. Eso es el feature focus del iPhone. No sé si en Android hay, pero yo lo uso un montón. Tengo un montón de grupitos donde lo voy prendiendo, apagando. Es más, lo podés poner que te haga, que se prenda solo. Yo no lo tengo así. Pero cada noche tengo uno que se llama Los Goldenberg, donde estamos, obviamente, los Goldenberg y mi mamá. En Argentina. Nadie más. Ese es el que uso para dormir. No, nunca pongo sleep full. Jamás, jamás. O es, los Goldenberg serían mi sleep full. Y después, tengo varios. Tengo uno del trabajo, donde entran algunos del trabajo. No todos, los 9-11, digamos. Más mis amigos, que ya les conté, un grupito de amigos. Y nadie más. Y después tengo, bueno, el dale que va. No tengo más. Tengo esos tres grupos de focus. Pero a mí me funciona muchísimo. Me funciona muchísimo porque muteo todo, ¿entendés? No me rompe nadie las bolas. Es hermoso. La verdad que nunca pensé que iba a usar tanto de esa opción. No soy de los que dicen, yo tengo las notificaciones apagadas. Porque es mentira, mentira. ¿Y qué? ¿No trabajás? ¿No vivís? Es una tontería. Pero hay momentos y momentos, ¿no? Me parece que es la que va. Bueno, ¿cómo les va? Decía que me podés escribir porque me escriben y me gusta que me escriban. No me molesta para nada. No se entrometen en mi vida para nada. Me encanta recibir sus mensajes. Y de hecho, tanto es así que les contesto todos los mensajes. Porque creo que si se toman el trabajo de escribirme, merecen que recibir una... No puedo ni hablar. Recibir una respuesta de parte mía, porque es así la cosa, ¿no? Porque nadie es tan ocupado que no pueda responder. Nadie, ¿eh? Créeme, posta que nadie. Me ha tocado hablar con gente muy, pero muy ocupada, que vos decís, este no te va a responder. Y con gente, 4 de copas, que, viste, no te responde. No, estuve a full. No lo vi el mensaje. Se me fue abajo, dale, pará, se me fue abajo. Dale, si querés responder, respondes. A veces alcanza con decir... Che, hola, ¿qué tal? No hace falta hacer un monólogo de 4 horas. Solo responder lo que te preguntan o lo que te dicen. Me parece que los que no responden son muy pelotudos. Lo voy a decir así. Y si me querés bloquear, bloqueame.
Total, ¿quién me va a bloquear? ¿Quién te va a bloquear a vos? El otro día leí por ahí, no sé dónde lo leí. ¿No fue Barbala? ¿No fue Fer Barbala el que me mandó esto? ¿O lo puso? No sé. Como el Spotlight Complex, ¿no? Ese es, lo leí por ahí, no me acuerdo, ¿eh? No estoy fuera de juego. Pero tenía que ver con, era algo que estaba muy bueno, que es, a nadie le importa, a nadie le importás en las redes sociales, ¿no? Digo, o acá mismo en el podcast, incluso, te lo digo. Mirá que es mi podcast y que si vos le diste play al podcast es porque a vos te interesa. Pero aún así, y yo sé que pasan un par de días que no publico nada, que no sale algún episodio y ya me empiezan a escribir y todo ese chiste que hacemos siempre. Pero en general, nosotros todos creemos que lo que posteamos en las redes sociales es más importante, o que tengo algo para decir y a alguien le importa, ¿no? Está muy bueno eso. Y es el gran mal. Mirá, hoy tengo un día tremendo, hoy no puedo hablar hoy. Hoy no puedo hablar. Es el gran mal de las nuevas generaciones o el nuevo mundo, este súper hiperconectado donde queremos y tenemos que publicar algo, porque si no, ¿qué van a decir mis fans? Spoiler alert, no tenés fans. No tenés fans, no tenemos fans. Eso es Luis Miguel. No tenemos fans, chicos. No es así, es así. Lamentablemente es así. ¿Qué vamos a hacer? O sea, es la que nos toca, ¿no? La que nos toca. Como. Iba a ser un chiste muy malo y muy fuera de lugar y después tengo que recibir los mensajes que me de cancelación y todo. No sé si se llega a escuchar las piedritas. A ver. No es un efecto. Estoy realmente sobre las piedritas. Pero no en las piedritas de siempre, sino, bueno, sí, son las de siempre porque son las de mi casa, pero de la parte de atrás de mi casa, del patio trasero de mi casa, que también he grabado episodios acá durante la pandemia, en las piedritas traseras, y las piedritas delanteras era la que a mí me traía, era mi terapia, en una época de la pandemia, mi terapia era agarrarme una sillita de esas de la de playa y sentarme en las piedritas delanteras para decir. Acá vamos, ¿no? ¿Qué va a pasar de nosotros? Alguien estornudará y se acabará el universo, ¿no? Una cosa así pensaba en su momento, pero después dije, nada, ¿cómo puede ser? Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero bueno, sí, pasaba, pasaba. En fin, bueno, amigos, hoy es miércoles, terminó Succession. Les voy a decir, no vamos, viste que yo no te hago un análisis del episodio y todo eso, para eso hay un montón de podcasts muy buenos en español, en inglés, que desmenuzan el episodio y la serie y todo esto. Lo que a mí me pasó es, uno, me pareció bueno el episodio, sí, me gustó, sí. Sí. Ahora bien, creo que hicieron trampa. Creo, la única sensación amarga que me queda es que creo que hicieron trampa porque el flip que hace Shiv es muy de tirado de los pelos. Es muy tirado de los pelos porque no va con el personaje, no va con la personalidad que nos vinieron mostrando durante años en la serie, en todos los episodios. Esa parte me parece que hicieron trampa. Para dar golpe de efecto de, ah, mirá como plot twist, la chica no va a votar por el hermano. No, 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 me parece que no da, no da. No, está muy buena, me divierte, me la pasé bien. La serie es un 10, se la recomiendo muchísimo. Pero me quedé con esa sensación al final, así, no, boludo, me estás haciendo una trampa divina. Me cagaste, pero no me cagaste tipo sexto sentido, donde no te la ves venir y tiene que ver con la. Acá es fuera de personaje, me pareció. Me pareció muy fuera de personaje lo que hizo la piba. Realmente lo digo, este es mi parecer. Ahora, después de eso, todo lo que vino al final, Tom siendo el CEO de la compañía y siendo un pusilánime como lo fue durante toda la serie. Recordemos que él estaba dispuesto de chupamedias a ir preso por Logan Roy, ¿se acuerda de todo eso? Bueno, y ese sí ves, fue consecuente con su personalidad, que nos fueron mostrando durante toda la serie. Todos, todos, todos. Shibang al final me pareció muy floja. Muy flojo lo que hicieron los guionistas, no la persona. No hubiese hecho, ella no hubiese hecho esa panquequeada al final, no lo hubiese hecho. Lo hicieron como a modo de mirá cómo te cagué y como mirá cómo no te la viste venir, y me pareció malísimo. Esa parte me pareció mala. El resto me pareció muy, muy buena. La serie espectacular. Una de las mejores series de la televisión o de lo que sea, del streaming.
de los últimos años o de la historia. Puede ser, ¿eh? Puede ser. Comparable con Sopranos. Ponele. Pero juega en esa liga, ¿no? Juega en esa liga. Me parece que está buena la serie. Sopranos me parece la 1. The Wire me parece buenísima también. Esta está como en esa vitrinita con entre todas, me da la sensación. Fleabag, muy buena, la que hablamos el otro día, son las top, a mí las que más me gustan, que me vienen así como rápidamente a la cabeza, Soprano, Fleabag, The Wire, esta, Game of Thrones, me gustó mucho Homeland, no todas las temporadas, por eso no, como todo, full serie no me parece, pero muy buena Homeland, se las recomiendo muchísimo, The Americans, buenísima, increíble, son las que se me acuerdan, que me acuerdo así como diga, hubo una serie espectacular. En fin, terminó Succession, los Roy quedaron ahí tiraditos. La pregunta es que todos se olvidaron de esto. ¿Le van a comprar? ¿Dónde sacan? Ahora tienen que ir y cerrar el acuerdo con Pierce. Porque acuérdense que ellos firmaron para comprar Pierce a no sé cuántos billion. Pero medio que se olvidaron todos y cada uno se fue por su lado. Pero no, ahora tienen que ir y... No, no, te iba a hacer un quilombo. O sea, la continuación de Succession, sí, no va a pasar. Pero si pasara, va a ser que hacen con Pierce, ¿no? Para competirle a ATN. No sé, se olvidaron de esa parte. En un momento desapareció. Lo punto flojo de la serie me pareció lo de Pierce en las últimas temporadas. Y después otro flip que hicieron en la mitad cuando al padre, a Logan Roy, de pronto se curó. ¿Se acuerdan que empieza la serie que el tipo está senil y por eso empieza todo esto de la Succession, ¿no? El tipo está senil, que se meaba encima, que se cagaba, que no sé qué. Y de pronto dijeron, no, ya está, se curó. Imposible, no pasó. No, además no hizo ningún tratamiento, no es que se curó a raíz de un tratamiento mágico, nada. De pronto se curó. Pero lo peor es que no solo se curó, sino que nadie hizo mención al respecto. Eso es lo más gracioso de todo. Pero bueno, por eso te digo que si le hacemos como un zoom out... No sé si está tan buena. Es muy buenísima, sí. Pero tan buena me parece que no. No, creo que no. Me traes de la cabeza, me llevas. ¡Me mata!
todas. Estas canciones forman parte de la playlist Canciones del Día desde Lejos 2023 en Spotify. Me gusta esto de mandar la canción sin previo aviso a veces, ¿eh? Me gusta, me gusta. Ayer estuve... Salí vivo, gracias, del motel. Salí vivo. Ya estoy en mi casa, como ya habrán sabido. Pero ayer en la noche estuve trabajando y mientras trabajé, mientras trabajaba, pongo Spotify y mando Sorprendeme. Viste que yo trato de forzar el algoritmo que me muestre cosas que no es lo que siempre escucho. Entonces hago Go to Radio Song y después otra vez y otra vez y otra vez hago como una recursión media loca hasta que empiezo a escuchar canciones que jamás hubiese escuchado y en base a eso voy agarrando algunas que me gustan, las yazameo y me las mando a mí para que en algún momento forme parte de la... del soundtrack de Desde Lejos. Mirá todo lo que hago por vos, que estás escuchando este podcast. ¿Cómo va la semana? ¿Se termina hoy? ¿Cómo fue mayo para vos? ¿Cómo fue el mes? ¿Cómo va el año? O sea, en mitad de año, ¿no? Junio, momento de balance, porque es la mitad del año. Supongamos que hay que hacer balances. ¿Cómo les pinta el año por ahora? ¿Qué onda? Las resoluciones que gritaron a los cuatro vientos en su cabeza o a Dios o a quien carajo sea en diciembre. ¿Cómo vienen cumpliéndolas? ¿Las cumplen? No, sí. Yo no hice resolución. En realidad sí, hice resolución. Hice algunas resoluciones que tienen que ver con pasarla bien y estar cerca de lo que uno quiere. Lo que digo acá todos los días, bueno, eso. Yo vengo un poquito mejor en ese sentido, ¿eh? Vengo priorizando bastante, vengo... buscando el momento y el lugar para estar cerca de mis seres queridos, que son mi familia, mis amigos, nadie más. Poniendo en el lugar la importancia que tienen las cosas que son importantes y las que no son importantes, ponerlas en el lugar que corresponde, no una cajita de ignorarlas, sino de tenerlas con la prioridad que se merecen, ¿no? Ese es el gran esfuerzo y el debate interno que tenemos que hacer todos. El famoso balance vida privada-trabajo, ¿viste? Bueno, ese. Así que esa fue mi resolución. Ahora, en los albores del segundo semestre, digo, un poquito mejor, mucho por mejorar también, mucho por trabajar, mucho por evaluar y por sacar conclusiones. Ser crítico, pero no auto, mega, ultra, archi, super crítico con uno mismo, porque sabes que diste todo. ¿No? Es como siempre hablamos mi familia, mis hijas, cuando iban a la escuela o van a la universidad y tienen que dar un examen y capaz que no les va bien y qué sé yo. Yo le digo, mira, si vos te preparaste la mejor forma que vos creés que te preparaste, no tenés nada para reclamar. No te podés reclamar a vos que... si vos diste todo. Ahora, si te fuiste a pelotudear y de pronto, por haber ido a pelotudear, no te pudiste preparar bien para el examen y bueno, ahí sí. Pero yo no me enojo. El otro día alguien me hizo un comentario. Bueno, yo no me enojo. Si es su vida, su examen, su... O sea, no... Por suerte, mis hijas son responsables. Capaz que si tenés un hijo como era yo cuando era chico, capaz que sí te preocupas un poco. Pero no. ¿Cómo me copiaba yo, chicos? ¿Cómo me copiaba? ¡Qué hijo de puta! Además, al pedo, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué? Viéndolo en retrospectivas, dice como un viejo choto que soy ahora. ¿Para qué te copias, no? No tiene sentido alguno para qué te copias. Y después, cuando fui profesor... porque fui profesor en algún momento en una escuela secundaria, tenía mis reglas anticopiado y los agarraba siempre porque yo era uno de ellos. Era como un adicto recuperado, ¿viste? Es como que ya detectás. Tenía unas reglas tremendas que me terminaron... no me echaron de esa escuela. De esa escuela, de las reglas de profe, no me echaron. Me echaron de otra por no hacer lo que el rector quería, que era aprobar a la gente por una escuela privada. Nah, me fui. Y cuando me fui... y cuando no sabía si renunciar o no, y lo debatía, un tío mío me dijo, Maxi, renuncia porque esta es una de las últimas veces que vas a poder hacerlo porque no tenés nadie. Nadie depende de vos, vivís con tus viejos, renuncia. Mantener la dignidad, me dijo mi tío, y yo no lo entendí. Y con los años después me di cuenta de que pobre tipo, ¿no? Estaba frustrado y vio en mí como la última luz de esperanza, me parece. Tremendo. En fin. Amigos, pasémosla bien. Estoy por estornudar hace 2 minutos y no puedo. Qué fea sensación cuando sentís en la nariz que estás por estornudar y no estornudás. Y sigo hablando, pero estoy como con el ojo derecho medio cerrado porque creo que estoy por estornudar. Y seguramente estornude cuando me meta en mi casa, que no puedo hacer ruido, porque estoy acá afuera, por algo estoy afuera, cagándome frío. Por ustedes, por este podcast. Y resulta que cuando entre voy a hacer... ¡Achú!
Y mi esposa va a decir, ay, ¿qué pasó? ¿Cómo vas a gritar así? ¿Qué gritas? Yo no grite. Y ahí nos vamos a pelear. Pero después viene el famoso sexo de reparación, de reconciliación, ahí va. Que conmigo no estaría pasando, se le está agachando el jardinero. No lo sé. Amigos, amigas, tengamos un gran miércoles. Miércoles, día de máxima exposición de trabajo, todo el mundo corriendo de acá para allá, porque ya saben, jueves más o menos, viernes, olvídate, ya se acabó todo. Pasemos un gran miércoles, divirtámonos dentro de lo que podemos, estemos con quien queremos estar, haciendo lo que más nos gusta. Porque, viste, después de pronto uno no mira, uno va manejando mirando el celular, vos cruzaste bien, pero el otro estaba mirando el celular y justo miró el celular y justo te pisó. ¿Y para qué tanto problema si te terminan cagando, atropellando, no? Entonces pasémosla bien, divirtámonos, manden ese mensaje a quien... Che, hablando de mensaje, cambio de tema. Recibí un montón de pija, me encantó, gracias, me encantó recibir su mensaje de pija. Por mensajito, voy a pensar qué me pueden decir, qué me pueden mandar otro día, o no. Bueno, mandale el mensaje a ese amigo, a esa amiga, que hace un montón que no hablas, que posta que te va a gustar, te va a hacer bien, al otro le va a sorprender, y así se retoman amistades que uno creía perdidas. A mí me funciona a veces no. A veces siento, a veces no, como decía Mambrú. Mi nombre es Max Goldenberg. ¡Llévatelo, Homero! Estaba en otra... Homero. ¿Maxi? ¿Qué hablas? ¿Pero educado? Para vos soy Max Goldenberg. Ah, yo Max Goldenberg en las redes sociales. Eso ya sé. Entonces, ¿cómo nos despedimos? Desde lejos. Un mal necesario. ¡Adiós! Adiós.